Laura Jodorowsky, ahí está el agarrado, festeja, aúlla el techo, el mendocino para el gol. Listo para ahí está el otro San Martiniano, Robertito Yabel y Juanjo Monteagudo. Segunda consecutiva para Juanjo. Ahí está, perfecto el abrazo entre ellos dos. El abrazo con Alejandro Levi también. Felicitaciones, Nico. Sí, la verdad que sí. Fue un carrerón. Nada, agradecer al equipo. Hicieron un trabajo increíble. En la grilla se rompió el soporte del alerón y gracias a Dios lo pudieron reparar antes de largar. Así que bueno, estoy muy contento. Aguantó, necesitábamos de un podio, necesitábamos de una victoria, así que esto nos viene muy bien. ¿Cómo fue la maniobra cuando saltás a la punta, cuando se va quedando Escuncio? Porque habla Montenegro de un toque. Se queda... Ahora Escuncio. Se queda Escuncio, y Montenegro se pasa un poco en el frenaje. Y bueno, eso me dio la oportunidad para meter el auto y si... La verdad, hubo un toque, le voy a pedir disculpas porque él se vuelve como si no viniera nadie y aplaudimos de costado, así que yo creo que fue una maniobra más que lícita. Y bueno, estoy muy contento por eso. Agradecer a toda mi publicidad, a toda la gente de Mendoza y a mi viejo mandarle un mensaje y un agradecimiento enorme. Gran ritmo después de saltar a la punta. Sí, totalmente. Hoy día tuvimos un auto bastante superior. Así que bueno, gracias a Dios, agradecerle al equipo, a Lucas, mi ingeniero, y a toda la gente de Mendoza que hace el aguante. Gracias, Palau. Muchas gracias a vos.